ve por él, ve por él, ve por él. Rápido, 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 rápido ahora. Buena, Jessy. No lo esperes. Es más, esa hora es la hora de comida de ellos. Semana larga después del partido ante el equipo de San Luis. Ahora se viene un reto interesante, el cual es Toluca.
con el cual han dado buenos partidos. Dime cómo se han preparado esta semana. La verdad es que pues nos hemos preparado al máximo, como cada semana lo hacemos para cada antes de partido. Entonces yo creo que pues estamos dispuestas, ¿no? Como en todos los juegos, a ir a robar de visita los 3 puntos. ¿Cómo sientes al equipo? ¿Cómo lo has sentido? Estamos prácticamente en la mitad del torneo. Noto una sensación de que no se tienen los puntos de que ustedes hubiesen querido, y más como han venido jugando, pero tras ello, el análisis que han hecho, ¿cómo se sienten actualmente? La verdad es que con mucha confianza. El equipo ha estado muy compacto desde el inicio, y bueno, ahorita pues obviamente entendiendo el sistema del cuerpo técnico, ¿no? Pero yo creo que más que nada hemos tenido mucha confianza tanto en la defensiva como en la ofensiva, y bueno, pues eso se trabaja día a día. Y justamente, quizás vamos a sonar redundantes, pero ¿qué crees que sea necesario e importante en esta segunda parte del torneo, el cerrar? ¿Cómo va a ser importante cerrar para poder lograr esa clasificación que se estaba buscando desde que se creó el club? Bueno, yo creo que es importante, como dice, no morir en la cancha cada juego. De igual forma, pues hay recuperación, entonces dar el máximo en cada partido para lograr sacar los 3 puntos en los partidos que restan. ¿Qué opinión tienes de Toluca, de lo que ha hecho en este torneo, que es su próximo rival? Bueno, yo creo que es un rival pues competente. Yo creo que todos en la liga ahorita están en el nivel pues máximo, entonces no es fácil, ¿no? Trabaja al igual que nosotros, se prepara para cada partido, pero bueno, no queda más que luchar. ¿Han hecho un trabajo especial por el tema de la altura, de lo complicado que es jugar en la altura de Toluca? Sí, la verdad es que el preparador físico nos ha estado preparando, vaya la redundancia, día a día con el ahogo que se va a pasar en Toluca. Sabemos que es una cancha pesada y aparte de la altura, entonces bueno, hemos estado trabajando con el ahogo para que no nos pese tanto allá. Para terminar, ya si algún mensaje que le quieras mandar a toda la afición que ahí está, estuve en las malas y ahora están las buenas con ustedes, han hecho buenos partidos, a la gente les ha gustado, insisto, los resultados quizás no se han dado, pero se ha visto que se han muerto en la cancha en todos los partidos. ¿Qué mensaje le mandas a todos ellos? Sí, la verdad es que se nota quién nos sigue, ¿no? Se nota realmente la afición, como dicen, en las buenas y en las malas, la gente que estuvo desde que esto inició hasta ahorita, que está pues ya progresando de gran manera. Entonces, pues nada más que nos sigan apoyando y que no bajen la guardia. Como siempre lo he dicho, trabajamos día a día y bueno, estamos para mejorar. Un agregado especial nada más. El día lunes, el día de su partido, es el Día Internacional de la Mujer. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a todas las futbolistas, a todos tus colegas, o a alguien en especial, un grupo de mujeres que le quieras mandar, o en general, algún mensaje? Sí, claro, primero que nada, pues que se respeten una a una como mujer, y bueno, pues que sigan luchando por sus sueños. Esto no acaba, entonces, bueno, hay mucho futuro para toda la mujer en todos los aspectos, entonces pues aprovechemos eso.